esta es de las pocas autoras que pide consistentemente que se vuelva a discutir su novela. Desde que yo tengo uso de razón, que nací hace unos años, esta novela se había discutido casi, casi semanalmente, lo cual no es cierto, pero es un detalle importante. Esta es la tercera vez que discutimos esta novela, pero lo hemos discutido como en distintos contextos. Primero, antes de la pandemia, a una semana o dos de la pandemia, que ni nos entendíamos porque estábamos en tecnología y no salía bien. Y luego, durante la pandemia, más abajo, unos meses después, en la desesperación de discutir trabajos literarios, lo hicimos por las redes sociales y fue un éxito. Pero entonces María, que es incansable, así como todas las Marías, esas, las cristianas, ¿verdad? Y el sacrificio y todo eso, se ganó el premio. Entonces, ahora sí que hay que volver a hablar de esta novela, porque este es el Premio Nacional de Novela PEN de Puerto Rico 2020. Y entonces, pues, ¿cómo nos vamos a hablar en esta nueva temporada? Sobre todo que María Zamparelli Medina es una gran contribuyente, contribuyente no es de donativo, es colaboradora, contribuyente es otra cosa, colaboradora de El Pozo Antillano y de Pasillo del Sur Editores. Y entonces nos tenemos que sentir orgullosa porque, como yo digo en otro contexto, tus premios son mis premios también. Así que estamos todos premiados cuando tú eres premiada. Y yo que no puedo contar todas las historias que nos vinculan sobre estos temas, María, yo celebro que tú hiciste el libro de pandemia de Pasillo del Sur Editores en el 2020. Y celebro también que contra viento y marea esta novela entró en el certamen del PEN de Puerto Rico y ganó. Porque no era cuestión de entrar, era que ganara. Y ganó y esto es un acierto. Así que en el día de hoy vamos a hablar en esta nueva jornada del Club de Lectores. Estamos en la sexta edición o sexta temporada, ¿verdad? La sexta temporada del Club de Lectores, es decir, estamos cumpliendo 3 años de haber hecho este invento y yo tengo que decirle que nos sentimos más de alegre de todo esto porque nos hemos inventado cosas que han hecho un legado. Tenemos ya sobre 120 horas de grabación y eso de escritores y escritoras puertorriqueñas o personas que son del Caribe, porque casi todos son puertorriqueños aquí o allá y hay algunos que son escritores de la región invitados. Pero nos llena de orgullo que podamos hacer esto y que como parte de los proyectos de desarrollo que hemos implementado en el Pozo Antillano, en el Pasillo del Sur, tenemos ahora los miércoles de presentación de libros de reciente publicación. Y aguarden o aguanten o reciban que para el lunes 22 de febrero, corríjame si estoy en la fecha correcta, que es 8-15-22. Vamos a estar presentando un nuevo proyecto que yo creo que va a ser buenísimo. En el proyecto vamos a estar trabajando como estas producciones, Adrián Siaga, este servidor, y vendrá una tercera persona, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Eso va a ser los lunes, pero no vamos a decir nada porque después toda la competencia que incluye a todo el mundo se copia de las cosas que hacemos. Hoy, por lo pronto, vamos a hablar de Miss Novela 2020. María Zamparelli, que es como por decir algo, María, si quieres seguimos hablando, en 3 meses volvemos a hablar de esta novela, yo no tengo problema, pero sería chévere es reconocer que esta historia, la de los infortunios de Fátima Moniz, que la discu habíamos discutido como en noviembre, la última vez, y donde le sacamos mucha punta a esta novela, sobre todo que es un planteamiento interesantísimo, como va a destacar el compañero Wilkins Román, ganó un premio. Y ese premio es bien merecido a María, porque usted es una fajona, usted es una mujer muy creativa, muy dedicada, es una gran editora, es una gran escritora, es una gran amiga y en el caso de nosotros, una gran colaboradora de todas las cosas que nos inventamos y sabes que tenemos un par de cosas que tenemos que hablar en otro momento, no ahora, de los nuevos inventos. Con eso lo dejamos con el compañero William Román Zamón, quien tiene la biblioteca de la Torre de Babel, no la de Borges, sino la de, yo pensaría más en el otro, en Julio Cortázar, porque todos esos libros que hay allí, eso que me contaron que habían vendido ya como 500 libros, son, los chismes me los van contando, pero va a estar hoy comentando el trabajo de María. Wilkins es un amigo, es también un colaborador serio del Pozo Antillano y Pasillo del Sur,
Tenemos un libro de colección de entrevistas que hizo en el 2018, escritores entrevistados, y sobre todo que ha documentado la historia y la vida de muchos de nosotros y muchas de nosotras, escritoras puertorriqueñas y escritoras de diáspora nacional como de otros países, República Dominicana y recientemente unos trabajos que está haciendo en España. Con eso nomás, pues, Wilkins, adelante. Gracias. Hoy estamos en Club de Lectores, Wilkins. Hoy estamos en presentación. Así que hoy tenemos este proceso más interactivo. Y gracias a María por haber movido todas sus redes para que llegara gente. Estos programas, ha pasado algo chévere, que las grabaciones se las están viendo. Y queremos seguir insertando todas las grabaciones en programas de estudios de literatura, estudios graduados en literatura y estudios también de clubes de lectores a nivel de Puerto Rico y a nivel global. Con eso dejamos al compañero Wilkins Román Samud. Adelante, Wilkins. Buenas tardes a todos y gracias de nuevo por la invitación a María como a Daniel Nina para hablar y presentar este libro. Anteriormente en el 2019 se presentó en la librería mágica y yo tuve la oportunidad de presentarlo. Después de eso, también tuve la oportunidad de hacerle una entrevista por escrito a María. Curiosamente fue una entrevista que se tradujo al inglés y se publicó en otro medio alternativo. La entrevista en español se publicó en El Pojantillano, se publicó en Rebelión y, si más no me equivoco, también en Letralía. Pero recuerdo que en una búsqueda que hice de la entrevista, se había traducido al inglés de la edición pública, ¿no?, de Creative Commons de Rebelión. Y me alegró mucho por María y me alegró mucho por lo que hacía, porque ese era el objetivo de que se difunda la obra de nuestros creadores y de las personas que entrevistó. Y me alegra más saber que el final de esta obra ha sido un premio, el Premio Novela Nacional del Pen Club Internacional de Puerto Rico, por lo que felicito a María por el trabajo. Felicito a María por tomarse en serio que hacer de escritora y la felicito también porque sus padres le reconocieron ese esfuerzo. María es la segunda ocasión que obtiene el Premio Nacional de Novela del Pen Club Internacional de Puerto Rico. Y en la primera ocasión fue por su primera novela, que se titula Brevísima y Verdadera Historia del Almirante y su Primer Viaje. Y esa entrevista un poco que yo le hice, que es la que le digo que se publicó, estaba concentrada en esa, con el trabajo de María a partir de esa obra. María, yo imagino que sintió una gran satisfacción en 2014 como escritora, en haber hecho esa novela y haber resultado premiada con el Premio Nacional de Novela. Pero ya no es una vez, ya son dos veces. María, ¿cómo se siente uno cuando la premian dos veces? ¿Cómo se siente uno cuando la premian una vez con el Premio Nacional de Novela? ¿Y qué tiene que decirnos de cómo se siente hoy luego de ese 2020? Hola a todos, a Wilkins, a Daniel y a todos los que están, que han tomado su tiempo para venir hoy a ver la entrevista, la conversación. Pues Wilkins, te puedo decir que la primera vez, pues yo dije, pues tal vez es una vez y eso no vuelve a suceder, y fue también mi tesis de maestría. Y dije, bueno, pues ahí estaba mi director de tesis, Luis López Nieves, tal vez por eso salió bien, tú sabes, qué bueno, pero como que tampoco, como que uno no se lo cree. Pero ya la segunda vez, pues ya esta novela es toda mía, en el sentido de que soy yo la que escribe, yo tengo una editora, tengo unos lectores, sobre todo la editora que
tengo una confianza con ella y los lectores que me dicen cómo va la cosa. Pero ya entonces esta es hija mía, totalmente hija mía. Aquí todo lo que está en este libro es de mi mente. Tanto la portada que me la diseña una amiga artista gráfica, Marina Ribón, pero toda la idea y todo lo que está dentro, pues eso es todo de mi mente y pues da una gran satisfacción porque lo creaste tú de la nada. Es lo que siempre yo digo, primero no hubo nada y de ahí empiezas tú a trabajar y a llenar los espacios y a traer tu mundo y hacer tu universo y es una gran satisfacción, además de que me alegro porque pienso que es una buena lectura para muchas mujeres y para muchos estudiantes, porque tiene un contenido histórico también. María, no sé si tenía o ha tenido la oportunidad de dialogar con el jurado, con miembros del jurado de esta segunda novela, sobre qué razones, ¿no? ¿Qué motivo o qué los lleva a deslindar una obra de otra en este contexto, en esta novela? En el contexto de esta novela y escoger su obra sobre otras, o qué piensa que pudo haber sido una de las razones. Pues yo no he podido, no he tenido la oportunidad porque como estamos en esta situación de aislamiento, no he podido hablar con el jurado. Sí invité al jurado a que viniera, a los jueces que vinieran a esta conversación. Entre ellos está la persona que leyó el laudo, que fue Luz Nereida Lebrón Delgado, y ella, pues yo puedo imaginar que ella encontró en esa novela algo de lo que ella menciona en un libro donde también está mencionada, ella menciona Brevísima y Verdadera Historia, que se llama De las Crónicas de Indias a la Novela Postmoderna Latinoamericana, la narrativa histórica de Abel Posse. Ese libro, ahí ella menciona cómo distintos autores, incluyéndome a mí, han mirado otra vez la historia desde nuestros comienzos, nuestra historia escrita, vamos a hablar así, desde nuestros comienzos y cómo nosotros, como escritores, le estamos dando una nueva mirada a ese comienzo histórico escrito y los eventos que sucedieron, porque como yo estaba pensando, pues todas las sociedades tienen un mito. Nosotros el mito indígena, pues lo perdimos, el mito africano lo perdimos porque fueron poblaciones que por ejemplo, la indígena, pues se exterminó. La africana llegó y se le quitaron los valores al desmembrarlos de su sociedad, pues ellos pierden su pasado, pierden sus costumbres, se tratan de afianzar, se tratan de agarrar de ellas, pero siempre están subyugados al poder, ¿verdad? Así que nosotros como escritores pues estamos dándole otra mirada. Aquí yo miro pues qué pasa con las mujeres que vinieron al Nuevo Mundo, porque vinieron, y cómo hubiesen ellas hablado sobre eso que ellas vieron que estaba pasando. Para este tipo de visión pues yo he leído mucho, yo he investigado mucho, para cualquier novela histórica es necesario, sobre otras mujeres que en el siglo XVI y XVII sí viajaron de distinta manera, pero viajaron acompañando a otros hombres. Por ejemplo, en el caso de Darwin, que trajo una asistente y ella tomaba notas y ella escribía, pues estoy segura que ella también incorporó algo de lo que ella veía dentro de esas notas, pero como es anónima, pues no se sabe qué parte de eso que ella vio es lo que está escrito ahí. Y también hice una investigación sobre las mujeres piratas en la época del siglo XVI, XVII, por ahí. Y había mujeres que heredaban los negocios de sus esposos o ellas mismas a fuerza de trabajo, pues se hacían un nicho dentro de la piratería. Así que todo eso me dio a mí el engranaje y también la base para yo poder montar sobre eso un personaje femenino que va a mirar el mundo que se está descubriendo, entre comillas, y qué es lo que ella
considera que es importante. Por ejemplo, si puedo decir algo del libro, Fátima habla sobre los guanches. Cuando yo estaba haciendo la investigación para esta novela, me topé con la brevísima historia de la destrucción de los guanches, que también la escribió Fray Bartolomé de las Casas. Yo nunca había oído de los guanches hasta entonces. Y entonces me puse a leer y a esas personas le estaba pasando lo que le iba a pasar a los indígenas aquí. Era sería lo que venía antes, el exterminio, todo lo que sucedió. Pues yo decidí ponerlo dentro de mi novela, porque nosotros hemos basado nuestra historia en unos mitos que no tienen realmente fuerza histórica, vamos a decirlo así. Se ha tergiversado quiénes eran estas personas que llegaban, como pues, las personas que trajeron la cultura, que trajeron el idioma, que trajeron todo, pero no se habla de lo que se llevaron y de lo que destruyeron. Entonces, a mí me parece que es importante que el lector desarrolle una curiosidad especial y quiera saber de dónde vienes, de dónde tú como puertorriqueño vienes, quién era Cristóbal Colón, qué pasó antes, a quiénes se llevaron en el camino la historia, quién contó la historia, cómo contó esa historia. Así que pienso yo que es el rescatar esas voces que se perdieron en el pasado y que no y que nos han escamoteado la historia y no podemos saber cómo fue en realidad. Carlos Fuentes escribió un libro hace algún tiempo atrás que se titula Valiente Mundo Nuevo. En la página 43 hace una nota relacionada con un trabajo del historiador mexicano Edmundo O'Gorman. Y dice o resalta, ¿no?, que Gorman sugiere que América no fue descubierta, fue inventada. Y fue inventada seguramente porque fue necesitada. ¿Qué le lleva a María en el siglo XXI a sentarse ya por segunda ocasión a inventar la historia? Pues yo pienso que igual que Carlos Fuentes, que escribió mucho sobre en sus novelas, que es uno de mis escritores favoritos, por ejemplo, yo he leído varias veces La muerte de Artemio Cruz, porque a mí me interesa mucho cómo él desarrolla en tres personas distintas, en el yo, en el tú y en él, esa historia que pasa en México, cómo se destruyen las cosas, cuál es el pasado, lo mismo pasa con Cortázar, lo mismo pasa con Octavio Paz. Están tratando de rescatar algo que se perdió en el camino. Lo hace Carpentier también. Y yo pienso que en nuestra literatura eso hace falta. Yo no estoy diciendo que otros escritores no han abordado la historia, pero esta historia que yo cuento, yo no la he visto contada y yo quisiera leerla. Por lo tanto, pues yo me siento y me pongo a pensar. Y además de todas mis lecturas que hago pues todo el tiempo, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo se hubiese visto? América era necesitada porque había que tener una justificación para la inversión económica que se estaba haciendo. Y Colón necesitaba mucho justificar el gasto y la deuda para venir al Nuevo Mundo. Así que él tenía que decir que esto era una maravilla. Pero él no tenía, yo estoy tomando un seminario también sobre viaje a la semilla, él no tenía las palabras para decir lo que era, porque no sabían cómo se llamaban las plantas, no sabían cómo, no sabían, por ejemplo, lo único que podían comparar más era con Asturias, vamos a poner, son tan bonitos como el tiempo de abril en Sevilla, o sea, y pues eso es lo que podían comparar, pero no tenían las palabras y rescatar el idioma de esos indígenas, por ejemplo, en Puerto Rico, vamos a ponerlo así, fue bien fragmentado, Fray Bartolomé, perdóname, no Fray Bartolomé, Ramón Pane. Ramón Pané. Pues él rescata algunas palabras, pero y los mitos que rescata, si te fijas, son bastante fragmentados, tal vez porque no entendía, tal vez porque no supo, ellos no le sabían explicar, o tal vez se burlaban de él, uno nunca sabe cómo era la comunicación. Así que eso se pierde, esa base
original se pierde. Y es importante, yo pienso, que rescatarla porque es parte de esa geografía, de esa tierra que estuvo ahí poblada con otra gente antes que nosotros. Y sí, es necesario porque yo creo que en un momento como en el que estamos, de una globalización donde las cosas se convierten en asuntos genéricos y todo debe ser igual, es importante saber de dónde uno viene, y qué es lo que está en el ADN histórico de uno, pienso yo, y social también, y cultural. El personaje principal de esta novela es Fátima, como sugiere también el título, Fátima Amonis. ¿Cómo le surge la idea de feminizar y judaizar la presencia de Cristóbal Colón en las Antillas hoy caribeñas? La idea surge porque para la primera novela yo hice una investigación, yo pensaba escribir sobre mujeres piratas, vamos a ponerlo así, ese era mi tema, en el área de las Bahamas, en las islas de las Bahamas, pero según, pues claro, como era una novela histórica, tuve que hacer una investigación del siglo. Y entonces me encuentro con Cristóbal Colón, que yo creía pues que lo conocíamos de lo más bien y pues sabíamos de él. Pero entonces según voy leyendo, me doy cuenta que no hay nada cierto ni certero sobre esta figura. De hecho, el primer libro con el que yo me doy es el de Mandariaga, que se llama, lo tengo aquí, Salvador de Mandariaga. Y él dice, es la vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón. Y ahí se establecen muchas incertidumbres sobre la procedencia de este hombre, tanto del país como de su religión, qué es lo que él perseguía, quién era él, cuál era su nombre realmente, porque en la primera novela el nombre de él va modificándose a través de toda la novela porque aparece tantas veces con tantos nombres distintos que yo dije, bueno, eso es importante porque él se como puede ser que él se iba reinventando o según iban pasando los escritos, porque los hacían a mano, pues le modificaban el nombre hasta que tenemos Cristóbal Colón. Así que yo, la procedencia judía de él para mí fue importante, no tanto porque determina su personalidad, sino por lo que él está escondiéndose y de lo que él está huyendo. Y con esa misma premisa yo justifico que su hija se vaya con él en el viaje y que él no la baje de la Santa María. Porque si él la llega a bajar en la expulsión de los judíos de 1492, él tenía tantas personas en contra de él en cuanto a lo que él estaba haciendo y proponiendo como proyecto de navegación, que la hija cogió un riesgo. Así que él tiene ahí un destello de humanidad y no la sacrifica dejándola a ver qué le pasa en el viaje. Esa tal vez es una pequeña debilidad de él en ese momento que la deja a bordo. Y ahí cuando la deja a bordo, pues ella se queda. Eso es el final de la primera novela. En la segunda novela ya yo retomo a Fátima, sobre todo, porque mucha gente me preguntaba que qué pasaba con Fátima, que era de la vida ella, que dónde había terminado. Y yo dije, bueno, pues vamos a sentarnos a pensar qué pasaría con Fátima. Y ahí viene la segunda novela, que me tomó como, yo diría, 3 o 4 años trabajar, porque eso no es así tan fácil. Así que ahí es que viene Fátima. ¿Qué le pasaría a Fátima cuando su padre se la lleva? Y entonces, pues ahí sigo haciendo la investigación de cuando ya llega a Haití, cuando llega a... Ese es el primer viaje. El segundo viaje todavía no viene a Puerto Rico. Digo, perdóname, el primer viaje no viene a Puerto Rico, es en el segundo. Y yo dejo a Fátima, él la deja en Haití. Y él se lava las manos. En mi novela, él se lava las manos. Puede ser que esté muerta, no importa. Ese no es mi problema ya. Pero ella sigue viviendo y entonces ahí es que surge todo lo que ella hace en la segunda novela, cuando ella viaja de Haití, que es ahora República Dominicana y Haití, pero toda la isla se llamaba Haití, y entonces ella viene a Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Y así es que trabajo eso. El peso judío sobre ella no es importante, tan importante como lo es en Cristóbal Colón. En la importancia de ella realmente es que es una mujer que también pudiera ser equivalente a ser judío, o sea, una persona rechazada, marginalizada por religión, en el caso de ella es marginalizada por el sexo. Así que sí, hay una cuestión de esas personas marginalizadas en la historia, a través de la historia, sea por religión, por raza o por sexo.
Y ella, pues sí, representa esa marginalización en esa medida. Volviendo a Carlos Fuentes y Valiente Mundo Nuevo, en la página 43, él menciona, la América independiente negó al pasado indio, africano e ibérico, identificado con el retraso denunciado por la Ilustración. Adoptó las leyes de una civilización, pero aplastó la de nuestras civilizaciones múltiples. Creó instituciones para la libertad que fracasaron porque carecía de instituciones para la igualdad y la justicia. En el 2019, Donald Trump firmó una orden en diciembre, el pasado presidente de los Estados Unidos, para proteger la propiedad y vida de las comunidades judías dentro y fuera incluso de los Estados Unidos. Lo que obliga en el caso de Estados Unidos a que en caso de que se disponga de fondos públicos del gobierno de los Estados Unidos se tome en consideración que dentro de ese contexto de relaciones con el exterior, dentro de esos otros países se respete la propiedad y en consecuencia también la vida de las comunidades judías. En la Argentina de hoy, el presidente Alberto Fernández se considera un presidente que es una alternativa contra alternativa a Donald Trump dentro de los Estados Unidos, un presidente progresista. Y como presidente progresista, de las primeras cosas que hizo fue precisamente disponer en igualdad, o en una medida bastante parecida, similar a la de Donald Trump con relación a la protección de las comunidades judías. Antes que Donald Trump, que Fernández, hace años atrás, el Parlamento Latinoamericano, como resultado de un compromiso que habían asumido algunos que otros presidentes de América Latina, entre ellos Hugo Chávez y en aquella época Néstor Kirchner o Cristina Fernández, uno de ellos dos, había adoptado precisamente a pedido de Argentina una medida similar a la adoptada por Trump en el 2019, a la adoptada como parte de su política pública en Argentina por el presidente Alberto Fernández. En otras palabras, en el periodo en que usted está escribiendo, 4, 5, 6 años, algo está pasando en América que lleva tanto a la izquierda como a la derecha a tomar medidas similares. También, sí, pero Wilkin, pero es que tengo que intervenir porque eso no tiene... Usted. ¿Me escuchan? Sí. Es un poco, o sea, yo sigo el argumento por demasiadas razones, pero yo creo que el argumento que María estaba desarrollando, y voy a intervenir aquí como lector de la novela en varias ocasiones, es todo lo que tiene que ver con un detalle que María yo le explicaría de otra forma. Si él era eskenazi o él era sefardita, y si era sefardita, ¿por qué niega toda su historicidad Cristóbal Colón en el 1490, 1493? Y sobre todo con las bulas papales de 1501, 1502, 1503, que crean toda una historicidad hasta el sol de hoy, que nos afecta, de quiénes son los incluidos y quiénes son los excluidos. Porque ese rollo, Wilkins, que es diciembre de 2019, lo de Trump, lo que estás haciendo alusión, pues es una conversación distinta, pero no sé, es un poco regresar a la novela, porque nos fuimos de la novela bastante, bastante duro en otro debate que está pasando en Argentina, que es otra cosa. Y yo creo que María, lo que a mí me gustaría de lo que ibas en la línea anterior de pensamiento, es por qué en el 1490, cuando Andrés llega al acuerdo con los cristianos estos que dirían España, llega un acuerdo de que niega su, lo que pudiera ser su campo de acción, que no es de unos judíos, sino es de otro tipo de judíos que hasta el día de hoy han sido negados. Y así tal vez es un poco tratar de entender lo que ha pasado, no con todas las comunidades judías, sino con la comunidad judía sefardita, que es la de esa migración a este continente. Yo creo que eso es un detalle más importante, porque este continente
en esa migración de principios de la modernidad, el sefardismo está prohibido y es los que algunos de ellos son parte de eso. No sé, Wilkins, si me entiende, pero un poco, pues nos íbamos a ir en una dirección sumamente grande. Déjame hacer una observación sobre lo que dice Wilkins. Sobre lo que Trump haya dicho, primero que yo no le doy ningún peso a lo que ese hombre dijo, pero él también tiene unos intereses en Israel, unas amistades, unas conexiones, y realmente pues yo no creo que lo haga por el bienestar de nadie, sino para aplastar a los palestinos y hacerlos más, marginarlos más todavía y justificar todas las injusticias que se están llevando a cabo allí. En cuanto a Argentina, los demás lugares, honestamente yo no he seguido qué es lo que está pasando con los judíos, pero el hecho de que yo pongo en, traigo a la luz que no se sabe exactamente la religión de la religión o la procedencia religiosa de Cristóbal Colón, no es importante que sea la religión, porque pudo haber sido árabe, fíjate, porque los árabes también los estaban expulsando de la península. Lo que es importante es cuánto él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo para lograr su propósito. Y entonces, en ese sentido, él mismo se traiciona para él lograr su propósito. En mis novelas, en ambas, hay siempre un quién traiciona a quién. Y para mí es importante porque cuando hay una traición, sea a ti mismo o sea a otro, tú estás eliminando una posibilidad o una autenticidad, vamos a ponerlo así, de quién tú eres. Y si tú sacrificas eso, estás sacrificando parte de tu identidad y parte de tu humanidad como ente, ¿verdad? Y para mí, por eso es que era importante saber que él no podía aceptar o no podía divulgar quién, de dónde venía él, además de que está la expulsión dándose, es la segunda vez que expulsan a judíos y a moros de España, y por ejemplo, a muchos los enviaron a, ay, se me escapa el lugar, que allá los asesinaban, tan pronto llegaban, hacían una masacre de todos los que habían salido de la península, a todos los judíos o árabes, y los masacraban. Niños, no importaba qué fuera. Y ese detalle también, como nosotros estamos viviendo en ese tipo de situación donde hay personas que vienen cruzando las distintas fronteras y mueren, ya bien sea en las orillas del Mediterráneo, ya sea en la frontera entre México y Estados Unidos, ya sea aquí en las costas de Puerto Rico, eso me pareció importante volverlo a traer al presente. Es la historia que está ahí otra vez, con otros abusos, con otras purgas de otros seres humanos que pierden la vida saliendo de un país o expulsados de un país buscando otro lugar. Y a mí me parece es una tragedia terrible. Así que eso está ahí. Además que nosotros todos los que estamos aquí somos emigrantes, inmigrantes de alguna forma. Nosotros nacimos aquí, tenemos antepasados aquí, pero realmente no somos indígenas. Tengamos la gota de indígena que tengamos, vinimos aquí expulsados, voluntaria o involuntariamente, de algún lugar. Y eso me parecía importante ahí destacarlo, porque otro propósito que tiene la novela es que tengas curiosidad sobre ti mismo y sobre tu pasado y sobre quién tú eres, para que vayas un poco más allá, no te quedes con la superficie de quién tú eres o lo que eres o el país que tú tienes, que no mires ni escarbes para saber qué hubo antes y qué es importante que hubo antes. Así que eso es lo que yo quería aportar sobre eso, sobre los judíos y todo. Bueno, hay muchos peres y estamos llenos de descendientes de judíos, sí, eso es así. Lo que pasa es que hay un detalle ahí, que esto es otro debate con Wilkins, que nosotros participamos, que no es contigo, pero es un debate importante. Pero, y Wilkins puede traer, el elemento fundacional de este continente es la exclusión. Este continente no es el descubrimiento de, ni el viejo mundo, este es un descubrimiento de la exclusión. Porque es como el chistecito que yo le hago a mis estudiantes, si nos vamos para Marte, ¿qué hacemos con los marcianos? Yo estoy claro, los voy a esclavizar. O sea, no hay duda que los voy a esclavizar, porque ese es mi entrenamiento.
Si yo te digo, María, aparece un marciano en el patio de tu casa allí en Dorado, ¿qué tú harías? Pues tú hablas con Darío, tú hablas con tu hijo, Diego, creo que se llama, y salen corriendo y llaman a la policía, o le caen a palo, o le puedes decir algo distinto. Nosotros tomamos café por las mañanas, ¿quiere tomar café con nosotros? Y ver qué te dice el marciano, que no sé si es un it, no sé si tiene sexualidad, ¿cuál sería? Porque yo parto de la premisa de mi entendido, pero dentro de esa conversación, creo que este continente se fundó en narrativas de exclusión. Y esa de Colón a mí me parece muy interesante porque en los debates con Wilkins se tenía que leer el cefaldismo. Y todo ese planteamiento que él nunca descubre su origen, si es un cefaldita escondido que está prohibido por los dominantes al cual va a trabajar, pero su interés ser incluido, y es lo que tú estás diciendo ahora. Pero luego de él, los indígenas, los negros, los distintos tipos de negros, los distintos tipos de esclavos. Esto es un continente que se funda en la exclusión del dominado. El dominado la iba a pasar mal desde el día cero hasta el día de hoy. No sé, Wilkins, vuelve, que no quiero que. Ya tú sabes que Volviendo estamos debatiendo. a Carlos Fuentes, María, hay una Dime. nota en la página 141 relacionado con lo que pueda hacer la nueva perspectiva que le da al periodo que vos en sus novelas, Carpentier. Dice Carlos Fuentes, ¿es Carpentier o Alain Carpentier quien en la novelística hispanoamericana dice por primera vez que la utopía del presente es reconocer el tiempo de los demás, su presencia? Y más adelante dice, Carpentier nos ofrece el camino hacia la pluralidad de los tiempos, que es el verdadero tiempo de la América española, condición de su historia, espejo de su autorreconocimiento y promesa patética de su lucha por un porvenir de justicia. Ya había señalado, ¿no? Y yo creo que por ahí iba Nina, que a partir de las independencias no necesariamente se dé un reconocimiento de esas diversidades. No, no. Tampoco pasó con Colón, sino que ellos simple y sencillamente se construyeron a partir de su mundo. María, vos reconstruye el relato histórico masculino y católico de la conquista que se hace a nombre de Isabel y Fernando. Lo hace en voz de mujer. Hace un tiempo atrás me dijo que vos tiene una biblioteca del tema que le ha servido para entender la época, el lenguaje de la época, las ideas de la época. Pero todos sabemos que ese relato histórico de la conquista ha sido un excluyente de la mujer. ¿Cómo son esas mujeres de las que nacimos a partir de su historia, de la suya, María? ¿Cómo le da perspectiva de género a su relato de renacimiento antillano? Eso es sencillo. ¿Cómo yo le doy voz? Pues porque ha sido un tema que no sé por qué razón me ha llamado siempre la atención. Debo ir un poquito para atrás para explicar una cosa. Desde que yo tenía como 13 años, vamos a ponerla así, mi mamá es artista plástica, ella es escultora. Y siempre yo iba con ella a exhibiciones o iba a la Liga de Arte o a clases. De hecho, en varias ocasiones de niña fui modelo, me sentaban, yo tenía que esperar allí. Pues bueno, la cosa es que ese momento que estaba pasando en Puerto Rico, cuando se crea la Organización de las Mujeres Artistas, yo lo vi de cerca. Hace poco yo estaba haciendo, empecé una investigación sobre el periodo, sobre las mujeres artistas en Puerto Rico, que tampoco es un tema que se toca, obviamente, porque son mujeres. Y yo lo digo así porque yo, no es que yo quiero ser ¿cómo te puedo decir? Femichista, no es que yo quiero ser femichista, pero es que es obvio, tú ves bien pocas mujeres mencionadas en cualquier cosa, sea artes plásticas, pintura, lo que sea, y tienes que hacerlo a pulmón. Entonces estaba haciendo esta investigación y me entero de que no sé si ustedes recuerdan que donde está ahora el tótem, había allí una estructura del tiempo de España que era como un castillito.
Y ese castillito habían pedido para hacer la Liga de Arte, que conste que la Liga de Arte se fundó por mujeres. Así que se le pidió ese lugar al gobierno. El gobierno no acababa de darlo, lo tenían cerrado con una cadena y un candado. Pues eventualmente las mujeres artistas fueron con una tijera de cortar cadena, cortaron la cadena, entraron al edificio y empezaron a habilitarlo para poder tener sus clases de arte allí. Ese es el tipo de mujer que yo, al que yo miro. Ese es el tipo de mujer que yo pretendo emular. El que es de, vamos a ponerlo como es, armas tomar. Tú tienes, si tú eres una mujer y tú tienes una visión de algo, ya sea en arte, ya sea en literatura, es para él. O sea, tú tienes que embestir, tienes que embestir como el toro, porque si no, como dijo los otros días Kamala Harris, ella desayuna la palabra no. Pues nosotras vivimos con la palabra no encima todo el tiempo y no es de víctima, es que así es la sociedad. Te dice que no todo el tiempo a lo que tú pretendes hacer, siempre que te está saliendo de lo que te dijeron que tú podías hacer. Y Fátima es un personaje que le dijeron que no podía y decidió que sí lo iba a hacer y lo hace. Así que ahí está eso básico de este personaje femenino. Y pienso que no solamente pienso, yo sé que en la historia de Puerto Rico, estoy tomando nada más que la historia de Puerto Rico, ha habido muchas mujeres que han contribuido a muchas cosas. Y están en la sombra. María, Dime. trabajaste la crónica también en una serie de cuentos, relatos breves. Le llamaste Crónicas y Maravillas en el 2014. Los cronistas indianos se dedicaron a resaltar la riqueza de lo maravilloso que veían a su entrada a lo que ha venido a ser las Américas. Nos decía que veían su mundo dentro de las palabras que le daban significado, que eran las que conocían hace un rato. Y Carpentier, al trabajar con la edición precisamente de esas crónicas, se percata de que pasaba algo de eso, pero que también había un relato que era fantástico, que no podía ser cierto, que tenía que ser producto de la imaginación, y que era realismo mágico, que era lo real maravilloso de lo que habían hecho, que lo que habían era inventado. ¿Cómo María, la cronista antillana de hoy, nos desvela ese mundo por hacer, por nacer, en voz de mujer sefardita? Y si puede seleccionar algún extracto de la obra que con el que más se siente identificado o identificada, ¿no? Yo pienso que nosotros estamos rodeados de maravilla todo el tiempo en el Caribe y en Sudamérica, Centroamérica es otra realidad totalmente distinta a lo que puede ser Europa. Europa perdió, si podemos decir que se perdió su maravilla, pues en los siglos, porque ya pienso yo, es un país más, están más domesticados, más alejados en ese sentido de su origen de maravilla, de otras culturas, de otros momentos históricos donde pues los hombres y las mujeres eran distintos y veían otras cosas, tenían otra visión del mundo distinta. Nosotros todavía no, nosotros todavía pues creemos mucho en, no sé si creer, pero hablamos de casualidades, hablamos de cómo las cosas se confabulan y resultan otras, eventos distintos que de pronto surgen en el diario vivir, en la cotidianidad. Así que yo creo que todavía nosotros estamos muy cercanos a la maravilla y a lo que no es, vamos a poner domesticado, si lo podemos poner de alguna manera. Me parece que yo seleccioné esto para cualquier presentación, pero en este en particular me parece que reúne y recoge todo lo que hemos hablado. Es el final de la novela y quien escribe es Fátima, porque la novela tiene varias voces, tiene la voz de Fátima, que es la que escribe,
tiene las voces en tercera persona que describen otros eventos y tiene las voces de lo que ella llama los desnudos. Yo me resistí a usar la palabra taíno, porque yo pienso que ellos todavía no podían, como cronistas, eso sabe Dios en qué momento entraba la palabra taíno, y para ellos estarían desnudos, que era lo que estaban. Así que los desnudos también hablan. ¿Qué página, María? Dime. ¿Qué página? La página es la 181 y empieza el párrafo. Lo voy a leer ahora y ahí yo creo que está todo resumido de lo que hemos hablado. Dice, confío en la promesa que me hizo el Semí, que me dirigió al huerto sagrado como guía el perro a su amo. En el espacio de la memoria olvidada habita el quehacer de otras, a quienes los hombres quisieron borrar de la historia pasada y del porvenir. Pero nada te turbe, nada te espante. Escuché decir a una que se cobija a la sombra de los naranjos. Veo los ojos húmedos de otra que desde la ventana de su celda presencia el secuestro de sus preciados libros camino a las ávidas manos de un hombre sin faz. Alguien te reclamará del olvido, Fátima, no lo dudes, escucho. A la vera del río, en el sagrado huerto, me siento y veo sobre las aguas correr versos y dibujos que están por venir. Mariposas y gusanos de Sibila, iguanas y aves que una mujer anota a bordo de un nao llamado Etual. Veo las iluminadas manos de la mujer que maquilla los rostros de los caídos en la guerra y los adoba para honrarlas. Se revelan los trazos oscuros y sangrientos sobre lienzos de una que dicen se llama Artemisa, que estampa su nombre detrás de las telas sobre las que dibuja historias atroces. Sobre las aguas siempre cambiantes flotan los cuadernos de una Ana, donde anota flores, plantas y árboles, y las nombra, y que son como las que conocí en los prados de Otoado al margen de los batelles. Una mujer cose una estrella. Una viejecita protege de las botas verdes a los niños descalzos tras las frágiles verjas de su choza. Unas esperan en un calabozo azul y frío tras recios barrotes lejos de su tierra. Otras rememoran a sus ancestras traídas en naos fétidas de muerte. Veo las manos poderosas de una mujer que con gubia de mazo en mano revela el insospechado interior de los guayacanes. Caras y voces que desconozco y que vinieron antes y vendrán después de mí. Sumerjo la punta de la pluma en el pozuelo de la memoria y el porvenir y escribo. Ahí también debo mencionar que uso el manejo del tiempo simultáneo. Para mí el tiempo pasado, presente y futuro están en el ahora. Hay personas que viven todavía en los tiempos de la época del bronce, por ejemplo, y hay otros que están viviendo en el superfuturo de una película de ciencia ficción. Así que ahí están simultáneos los tiempos y pues cuando me preguntan de mujeres, ahí están las mujeres que yo considero la está Bracetti, que borda la estrella. Ahí está Ana Roque, que hizo un libro de ¿cómo se llama? Dios mío, de plantas puertorriqueñas, plantas silvestres, que después no se los reconocieron. Están las mujeres que cuando está la invasión en Utuado, protegen a los niñitos que estaban en los nietecitos, que los soldados no puedan entrar a donde ellas están y los protegen. Y ahí está mi mamá, que esculpe con gubia y mazo los guayacanes. Así que ahí está mi mentora y una gran amiga, Ángela López Borrero, con una cita de su novela La Iluminada. Así que ahí está como recogido todo lo que yo, al final casi de la novela, todavía le queda una página a la novela al final, pero ahí está recogido y está escrito en el formato de crónica, por eso es que está escrito con E y eso también está ahí, para darle autenticidad entre comillas. María, ajá, Nina. No, que a lo mejor, porque el tiempo va caminando, si alguien de los que nos están siguiendo quiere hacerle alguna pregunta a María, que entrara ahora, tal vez después de esa lectura concluyente de lo que fue este proyecto Fátima Mónich. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que tú vuelvas, Wilkins.
María, ¿te Nadie. puedo hacer una pregunta? Adelante, Sí, Daniel. Daniel, hola. Es Daniel, Hola, hola, ¿qué Daniel. tal? Yo quería que elaboraras un poco esta idea. Hola, ¿qué tal? Saludos. Yo quería que elaboraras un poco esta idea de la novela como crónica, que tiene mucho que ver con lo que Foucault hablaba, ¿no? De la literatura como archivo. No sé si eso estaba de alguna manera presente en tus intenciones cuando escribiste la novela. Eso está siempre presente porque me parece a mí, Daniel, que nosotros como sociedad necesitamos recapturar, o como escritores, vamos a ponerlo así mejor, recapturar ese pasado que se borra tan fácilmente y se pierde. Y es un archivo, el que quiera, el que lea la novela y se le despierte la curiosidad, puede averiguar tantas cosas importantes del pasado, de nuestra sociedad, de nuestras mujeres que han aportado a la cultura. Y eso me parece que como un archivo, en ese sentido, funciona. De hecho, la próxima novela que yo estoy trabajando, que ya está en la, estoy trabajando ya en la segunda corrección, estoy haciendo conscientemente un archivo de un momento histórico de Puerto Rico que pienso que se va a perder. Se va a perder con el ruido de todo lo demás que va a estar pasando. Y mi propósito como escritora es que en algún sitio se quede, en algún sitio aparezca. Y hay cosas efímeras como el arte que desaparecen. Y el arte a plástico, hablo ahora. Y me parece que si tú haces una referencia en una novela tuya o en un escrito tuyo, para mí es importante el arte. Yo hago esas referencias con ese propósito porque hay más de una capa a la cultura que nosotros estamos viviendo y me parece que es importante rescatarla. Pienso Muchas yo. gracias. Gracias a Saludos. ti, Daniel. Igual. Yo creo que la pregunta de nuestro tocayo y amigo y embajador en la diáspora de Ohio, Daniel Torres, también es interesante sobre algo que has abordado en esta entrevista que Wilkin te ha estado haciendo, en este diálogo, que es la redacción de las novelas históricas. Porque yo puedo estar en distintos debates, ¿verdad? Pero algo que me gusta es reescribir la historia. Ficcionalizada, yo no voy a entrar en un debate más de los literarios, si es biográfico o no, si es arte. No, yo creo que es hacer lo que tú dices, una crónica, y que abre un espacio para que historiadores, para que investigadores se metan a investigar. Porque las formas de popularizar nuestra historia, de masificarla, no es solo por un libro, por decir un historiador clásico de Fernando Picó, que yo leo la historia de Caimito y entonces ya sé lo que pasó en Caimito. Yo creo que también el rumor, el chisme, el dato tergiversado de qué pasó en Caimito, por ejemplo, Caimito siglo XIX, cuando la gente negra y blanca se escapaban a vivir allí para crear una nueva estirpe de mulatos donde no llegaba la iglesia católica, porque la iglesia de Río Piedras era la que comandaba Caimito y no llegaba porque era monte. Entonces la gente se escapaba y creó un poblado allí que es Caimito de combinación de razas, por decir algo. Era un pueblo plural. Pues yo creo que esa historia tergiversada me parece a mí que adelanta más o que se convierta luego en una canción, por decir algo, de un cantautor criollo o de un cantante de música urbana, que puede ser interesante. Así que yo creo que el acto que tú has hecho en estos dos trabajos y la pregunta de Daniel es un poco en otro debate nacional aquí sobre el contenido de la literatura para mí, y ahí coincido contigo completamente. Yo escribo cosas sobre datos históricos y los degenero. Pero yo que me levanté con una música contra puede ser una buena historia. Pero yo necesito investigar algo para poderle dar vida a un personaje que quiero desarrollar, a un contexto, a un olor. Y yo creo que esas partes son bien importantes. Que no voy a entrar ya, no voy a causar líos hoy, María ni Wilkins. Pero que en este país. Ha habido alguna corriente literaria que es por musa, yo creo que la musa no es por disciplina que uno escribe y una disciplina informada. Cuando uno ve el referente de todos los grandes escritores y grandes escritoras, siempre hay una referencia a la disciplina, a lo que es el arte y la vocación. No sé, pero creo que hablaste de eso ahorita y ahora Daniel lo trae nuevamente. Me estaba preguntando.
No te estoy comentando, pero veo que el Vamos. silencio es profundo. No, no, es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. La novela histórica requiere mucha investigación y mucha lectura, y no solamente sobre historia. Tú sigues leyendo a otros escritores cómo plantean distintas cosas, porque, por ejemplo, cuando yo hablo del tiempo y mi visión del tiempo, yo siempre en mi cabeza, yo tengo a Carlos Fuentes en la cabeza, yo tengo a Octavio Paz en mi cabeza. Yo tengo a Carpentier en la cabeza, todas esas lecturas están ahí. Claro, yo soy egresada de literatura comparada, que es lo que yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, pero en ese momento a mí eso me deslumbró, esos escritores me deslumbraron. Y claro, yo he leído otras cosas, a Cortázar, por ejemplo, La noche boca arriba, para mí ese cuento es una de mis guías. La noche boca arriba de Cortázar es una de mis guías como del trabajo, del manejo del tiempo. Así que todo eso uno lo trabaja y y no sale parido así fácil. Un trabajo, como tú dices, de oficio, de reescritura, de edición, de ajuste, de volver a investigar, de volver a corregir. Y eso es lo que, es lo que es. Yo pienso, si yo voy a hacer algo, tiene que ser así. No puede ser algo que pues yo me senté, salió por la pluma y eso ya es publicable. No, no, para mí, como escritora, eso no es así, no funciona. No, es mucho trabajo. Bueno, Wilkin, la última pregunta, si te parece. Sí. ¿Qué otras miradas, visitas literarias a la historia, piensa María Falta en el relato histórico de lo puertorriqueño dentro de lo caribeño que es Puerto Rico? Me falta un montón, Wilkins. Falta un montón. De hecho, para decirte, yo tengo tres novelas. Tengo una ya como digo, está en su segundo borrador de edición. Pero yo tengo dos más que son momentos históricos y situaciones históricas de este país que yo no he visto que nadie haya tocado y que yo me propongo hacerlo. Pero aparte de eso, hay muchas más. Que de hecho, la semana pasada que yo no pude asistir, estaba la novela de Hiram Nosada, que trata sobre Vietnam. A mí me parece que ese periodo, aunque Marzán escribió Tocados por el Fuego, pero yo creo que ese periodo sobre la guerra de Vietnam aquí no se ha tocado. No, no, eso está huérfano Muy de limitadamente. muy limitadamente y no con el corazón que merece. Mi Sí. opinión. Mi opinión. Puerto Rico tuvo ¿cuántos combatientes ahí? 5.000 en total, que es el como el 10% del total de la gente que pasó por allí. Y dentro de esa conversación tú tienes el libro, la novela histórica de que hace Teófilo Torres, que hace el personaje de Papoipal, está escrito, si a mí no me recuerdo. Sí. Y luego tú tienes la de Marsán, tú tienes la de Irán ahora. Bueno. Y tienes cosas muy limitadas. Bueno, tienes los libros de historia, el de Cheparalitichi, pero Hay sí, algo de no. José Luis González. ¿Ah? Hay una novela de José Luis González. ¿Y tienes ¿Cuál la es? película? Porque hay cuentos de José, están una caja de plomo que no se podía abrir. Ese es un cuento. Estoy tratando de pensar. Hay otro más que tiene que ver con la guerra, pero fíjate. Mambrú fue a la guerra. Mambrusa, exacto. Pero fíjate una Pero es cosa. una combinación más allá de Vietnam, pero es Vietnam y las otras guerras. Y otra cosa, sí, desde mi punto de vista, no va a ser como soldado, no va a ser como muchacho que me podían llevar por el servicio militar obligatorio. Yo lo estoy viendo desde otro totalmente punto de vista de lo que yo vi de la guerra de Vietnam. O sea, de lo que yo experimenté como, eso fue en el 76, 70, 60 y algo, 75 terminó, terminó termina el 75. armisticio. Ok, pero fue el 60 y 65. La ¿Cuándo? intervención americana es como 63 al Ok, 75, anterior es la francesa. pues en ese periodo yo era una adolescente y yo sabía de la guerra de Vietnam, así que desde mi punto de vista va a ser muy distinto de lo que pueda contar Marzán o Hiram, porque yo tengo otra visión de lo que estaba pasando sobre la guerra de Vietnam. No, Esa historia que solamente traen. es la experiencia
el hombre que estuvo expuesto a ir a la guerra en ese periodo, que fue a la guerra, sino la experiencia familiar, social en el país, figura, ¿no?, del pariente que se tiene en la familia, que fue a la guerra, que trajo trastornos, Sí. que transforma la vida familiar. Y no solamente lo que sucede con la guerra de Vietnam, acuérdate que está en Estados Unidos, hay un movimiento de lo que llaman contracultura, de los Sí. hippies y todo eso, y eso afecta a Puerto Rico, eso influye en lo que está pasando acá ya de otra forma. Así que eso todo, yo eso todo lo viví y todo eso pues es parte de mi idea. Pero eso nos trae a seguir explorando porque, como decía al final de la película de Ridley Scott, 1492, cuando el hijo de Colón le pregunta, creo que se llamaba Diego, le Diego. pregunta a su padre: padre, ¿volverías a hacerlo? Y él le contesta en la línea final de la película, que es extraordinaria: sí, porque haber hecho lo que he hecho no se compara con ningún sueño. Lo que yo he vivido tiene todas las posibilidades. Es una forma que yo me lo construyo que es muy interesante. Yo quisiera cerrar, María, dándote las gracias, y a Wilkins, podríamos seguir hablando de la película de Héroes de otra patria, de padre e hijo Ortiz, Dariel Ortiz, que es creo que la única película que se ha hecho en Puerto Rico sobre la guerra de Vietnam, pero hay otra que es incidental Vietnam, que le hicieron hace poco, que trabaja Perogrullo, no es Perogrullo, pero se pronuncia parecido, el director cubano estuvo aquí en Puerto Rico haciéndola. Hay cositas que se han hecho, pero de todo aquí podemos hacer un nuevo estamento, porque aquí se ha hecho bien poco de bien poco, ¿verdad? Pero nada, yo sí creo que la obra tuya es una contribución, jugar con Gracias. los elementos históricos de 1492, 1490. Todavía nos queda esa primera década del colonialismo español, que es horrible, que tiene todas las manifestaciones de las esclavitudes posibles: la mujer blanca, los pardos, europeos, tienen los negros. Wolof, que fueron extraordinarios porque pusieron rodillas a los españoles y los prohibieron y después se convirtieron en exportadores. Los Wolof son los exportadores de los otros negros, los cazaban. Así que tendríamos tantas historias por hacer. Me sonrío porque hablaste de la contracultura y hay un cuento que yo hice que me gusta mucho que se llama el del Festival de Marisol, que es, me olvidé el nombre, que está en el libro Aún aguardo por tu llamada, que es de 1971. De ese festival, como algo que tú dijiste que es lo que me trajo, yo lo rescato porque uno de mis maestros fue y salió desnudo en la foto que salió en Caridad. Y después se lo botaron de la escuela. Y entonces, tú te podrás imaginar que uno era un niño chiquito, yo tenía como 8 o 9 años, y que tu maestro estaba en primera plana en el periódico El Nu. Pues te podrás imaginar en el país que vivimos. Pero nada, yo creo que vamos a dar las gracias por hoy. Esta novela tendremos que volver y volver porque se va a convertir en un referente de un momento de exclusión que se convierte de inclusión, la historia de Fátima Moniz. Y te traigo algo que me parece interesante, María, que eso para historia, si yo quisiera estudiar, o sea, lo que tú estás haciendo sobre momentos históricos, yo pensaría en Betance, en Ramón, que era un conspirador y puso semillas por todo el Caribe. Así que él tenía el hermano en Haití, tenía otra contraparte en Santo Domingo, él estaba aquí. Ese tipo, hay que escribir las novelas históricas de él sobre la semilla betanciana en el solo familiar. Daniel, Daniel, ya tocaste el final de la novela que yo voy a sacar este año. Ah, pues está bien. Tú ves que somos hasta telemáticos y telepáticos y telemétricos. Somos tenemos, estamos en los teletodos. Está bien que los teletubbies. Bueno, con esa nota de alegría y esa sonrisa que nos da la querida escritora laureada y Gracias. gran ser humano, María Zamparelli, Gracias, gracias. te damos las gracias por estar una vez más con nosotros. Honramos hoy tu obra porque la honramos hoy como ganadora del Premio Nacional Novela 2020 del PEN de Puerto Rico Internacional. Muchas gracias. Gracias al compañero Wilkin Román Samot, Gracias, un cuarto Wilkins. bate, Gracias, tercer bate, Daniel. segundo bate y primer bate. Cualquiera de las primeras cuatro posiciones impulsa carrera y sobre todo uno de los críticos literarios más fajados que tenemos ahora mismo en Sí, Puerto Rico, así es. produciendo continuamente sobre nuestra obra. Así Así que muchas gracias a todas y a todos. Gracias por lo que estuvieron con nosotros. Este es. mensaje, esta obra, este trabajo se queda en las grabaciones en el canal del Pozo Antillano. Y nos vemos la semana que viene, tanto en El Pozo Antillano Presenta,
los miércoles a las 6 de la tarde, y el Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores los sábados a las 2 de la tarde. Será hasta entonces. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Wilkins. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Gracias a todos, sí. Gracias.